preguntarle, senador Zaragoza, usted le hicieron muchos acercamientos, realmente no le hicieron acercamiento. Se decía en la grada de hablar de consenso, de que no debería el Partido Popular Democrático tener una primaria. Y usted ha insistido que las primarias enriquecen las elecciones y enriquecen el proceso electoral y democrático. Quiero preguntarle por qué, además de esa deuda que usted dice sentir con el pueblo de Puerto Rico y que usted no es un político tradicional, ¿por qué usted quiere ser gobernador del país? Bueno, más allá de la motivación emocional, ¿verdad?, que todo ser humano lo mueve a hacer algo, yo te diría que es que yo entiendo que yo tengo las herramientas necesarias para atender los problemas que Puerto Rico tiene hoy. Defíname esas herramientas necesarias. Mira, si algo se ha probado este cuatrenio, es que los problemas de Puerto Rico no son por falta de dinero. Este gobernador tiene más dinero que todos los demás gobernadores del siglo XXI. Yo, en actividades políticas, lo pongo más folclórico, ¿verdad? Digo que él es el gobernador que más dinero tiene desde Aguaymana para acá. Lo que no tiene es mano de obra, porque exacto, no hay mano de obra en Puerto Rico para hacer nada, Sí, sí, sí. Y eso puede afectar ciertos tipos de proyectos, pero mi planteamiento es que las herramientas que se necesitan de un gobernador en tiempos normales, igual que países que están en guerra, no es lo mismo en tiempos de paz que en tiempos de guerra. No es lo mismo en tiempos normales que en tiempos de reconstrucción, ¿verdad? En tiempos posquiebra. En ese tipo de situación, las herramientas son diferentes, son más gerenciales, financieras. ¿Le puedo pegar un belloncito leve? Sí. Usted radicó ya, Mari, hizo toda esa historia, que usted fue el primero que radicó y usted tiene las herramientas. Pico adelante. ¿Y cómo es que no? Yo busqué a ver cuáles eran los números suyos en la encuesta y ni lo mencionan. Yo lo busqué un buen rato también y no aparecí. Me sorprendió porque usted ha estado hablando de esta posibilidad desde hace tiempo. Hace un año más o menos fue que usted lo comentó. ¿No lo midieron? ¿Por qué usted cree que no lo midieron? En la metodología y demás, en la narrativa, a ver si había algo. Y de hecho, a los compañeros Charlie y a Luis Javier los incluyeron porque se habían mencionado como posibles candidatos. Y a Dalmau también. Y realmente no sé. ¿Y a Jesús Manuel? Exactamente, no sé por qué no me incluyeron. Mañana sale, ¿sabe? Mañana. ¿Y cuál fue su reacción cuando vio que, por ejemplo, en esos números que presenta la encuesta, lo que ellos establecen es que Jennifer González Colón lleva la delantera, pero luego del Partido Popular Democrático, la figura que tiene mejores números es Charlie Delgado Altieri, que dijo que no va a correr para ningún puesto político. Sí, esa no me sorprende, porque Charlie todavía tiene una presencia fuerte por haber sido el candidato de la pasada elección, ¿verdad? Y yo creo que el pueblo, estoy convencido que el pueblo popular le tiene un cariño y un agradecimiento. Pero quería, ¿verdad?, correr solo, quería, exacto, correr que, sin primaria. Quería robarse la primaria. Sí, digo, hay definiciones de consenso, hay definiciones, claro, ¿verdad? Pero la definición de consenso es el que parece que él quería, ¿no? Que todos se quiten y que corra él. Senador, en esa línea usted habla de las herramientas, pero hay personas que plantean que cuando usted fue secretario de Hacienda, aunque usted le hablaba muy claro al país, sí hubo una situación en aquel entonces con los reintegros. Mucha gente decía que los aguantaba y ustedes habían expresiones en aquel entonces que decía, cuando caiga algo, yo envío algo más. Entonces, ¿cómo usted le vende al país que usted tiene las herramientas para administrar si en ese momento, cuando había la situación que había en Hacienda, el reintegro, que es lo que pagamos de adelantado al gobierno, no llegaba a tiempo? Sí, eso es una buena pregunta que a mí me gusta que me hagan, de hecho. Cuando uno es líder, uno toma decisiones, ¿verdad? Es fácil ser secretario de una agencia y ser el bueno de la película, ¿verdad? A mí me tocó el único momento en la historia de Puerto Rico donde el país no tenía financiamiento. ¿Sabes? Las operaciones del gobierno se corren con una línea de crédito de Banco de Fomento, con financiamiento de la banca, con emisiones de bonos. Todas esas fuentes de financiamiento no existían. La deuda se continuaba pagando, ¿verdad? No teníamos promesa. Si yo dejaba de hacer un plazo de la deuda, iban a ir al Tribunal Federal y me iban a congelar la cuenta de banco. No había el state todavía. No había el state, ¿verdad? O sea que las decisiones hay que evaluarlas en el contexto que se dan. Se trancó, el banco no te quiere prestar, ningún familiar te quiere prestar. Claro. Los acreedores. ¿Y el cash flow era poco? Bueno, para decirte, te voy a dar un día típico. Llego por la mañana, la tesorera me dice, secretario, que tomó una decisión ahí. Hay 18 millones. 18. En la cuenta, solo en la cuenta.
Hoy hay 8,000 y pico de millones. En aquel momento... 18 millones. Un día típico, 18 millones. Y la tesorera me dice, de Fortaleza necesitan una decisión suya. Digo, bueno, que hay que decidir. Sí. Le debemos hace 6 meses la gasolina de la policía y las ambulancias a tal compañía. La comida de los presos la debemos hace 7 meses. Tenemos unas cuantas nóminas de los T1 de educación pendientes. Y los reintegro. ¿Usted va a pagar? Todas menos los reintegros. No, no, yo le hice un abono a la comida de los presos. Ese fue mi call, esa fue mi decisión. En el contexto de a quién, qué chicle habíamos estirado, ¿verdad? Gasolina ya llevo 6 meses sin pagarla. La comida de los presos llevo 7. Sumé todo y dije, bueno, ¿qué es aquí de vida o muerte? Pues esas son las decisiones. Ajá. Para mí hubiese sido fácil pagar los reintegros. Esas son las decisiones que usted estaría... Te quiero decir, Jonathan, no se pagaron los reintegros. Primero, todos los reintegros se pagaron. Ajá. Fue el momento en que se pagaron, que se atrasó el pago. Ajá. Y se tuvo que manejar el flujo de efectivo porque no había efectivo. Ahora mismo yo tengo... Eso es como si tú le preguntaras a un padre de familia. Claro. ¿Y por qué usted no pagó su casa 6 meses? Senador, yo pues tengo... Te va a decir porque no tenía. Tengo una preocupación y se la tengo que decir. La Cámara de Representantes aprobó las enmiendas al Código de Renta Interna. Seguro. Lo que estamos aquí somos víctimas de un sistema confiscatorio. Con lo malo que puede ser Trump y las críticas que tiene, Trump bajó las contribuciones de individuos y de corporaciones. Pero me dicen que eso está aguantado ya en la Comisión de Hacienda del Senado porque usted tiene serias dudas y no le ha dado... ¿Qué tiene como otras ideas? ¿Ah? ¿Qué tiene usted como otras ideas? No. ¿Cuál es el estatus? Hoy es 7 de noviembre. Hoy es lunes, ¿verdad? Martes. El proyecto no llegó ayer. Preveyendo que nos iba a llegar el lunes, yo me reuní con el secretario de Hacienda y su equipo el viernes en mi oficina, ¿verdad? Porque en la Cámara se le hicieron unas enmiendas. Mi intención es que esto se apruebe. Okay. Y yo dije, bueno, déjame, porque el que tiene el oído del gobernador es el secretario de Hacienda. Si el secretario le dice, esas enmiendas no me gustan, el gobernador no lo va a firmar. Claro. ¿Y de esa plática, qué surgió con el secretario de Hacienda? Realmente la única preocupación que hay es la fecha de efectividad. Y de si Hacienda tiene tiempo para hacer implementarlo. Ay, a la fuera, fecha, adelántelo, la gente lo necesita. Mira, sí, si Hacienda fuera, le sobra dinero es porque al bolsillo... Fuera de eso, el secretario me dijo, fuera de eso puedo vivir. Okay. Ahí no hay ningún deal breaker. Senador. Entonces, mañana voy a hacerle una presentación a los miembros de la Comisión de Hacienda, el Comité Ejecutivo, ¿verdad? Y no sé si mañana o el jueves se baja. Senador, y la intención es que se apruebe. Pero hay personas que plantean, inclusive evaluando su ejecutoria y la del Senado, que el Senado ha sido muy lento, que el Senado se ha tardado en considerar nombramientos, que la reforma contributiva se han hablado de muchas ideas, pero es ahora, a meses de las elecciones, a un año de las elecciones, que se viene a discutir. Entonces, ¿usted se siente satisfecho con la eficiencia de su comisión, por ejemplo, de un tema tan importante, habiendo 8,000 millones de pesos en la cuenta, como usted nos ha planteado, que hay dinero de más? ¿Por qué entonces no se pudo adelantar beneficios contributivos para la clase trabajadora con mayor tiempo? Yo me siento satisfecho porque el proyecto original que vino del gobernador estaba cargado. O sea, yo soy el defensor de la clase media y de las pymes. El proyecto que originalmente vino, más del 50% del beneficio corporativo eran para un puñado de las megacompañías, como yo decía en la prensa. O sea, hay justificación para que si la reforma contributiva corporativa cuesta 250 millones, que esos 250, 50 vayan para la banca, 50 para las aseguradoras y 50 para las megatiendas. ¿Eso a ti te parece justo? Entonces, mi planteamiento fue esto, hay que recalibrarlo, porque es que le vamos a dar esos ahorros, ¿verdad? Y hay gente que plantea con el trickle down economics, bájale esas contribuciones y eso bajará. Pero caerá usted nieve. Una setita pues, de un CPA durito, ¿verdad? No. Si tú supieras que el que se ha fajado con la Junta de Control Fiscal para conseguir cosas soy yo. Usted